La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la tuberculosis Mycobacterium. Las bacterias de tuberculosis son muy pequeñas y solo se pueden ver con un microscopio. En esta animación las mostramos mucho más grandes de lo que realmente son para que puedan verlas fácilmente. La tuberculosis puede estar latente o activa en su cuerpo. Este agente representa las bacterias de tuberculosis latentes. Este agente representa las bacterias de tuberculosis activas. En su forma latente, una persona porta esta bacteria, pero no infectará a otras personas a menos que se active. En su forma activa, la bacteria se propaga de persona a persona a través del aire. Esta animación describe las formas de administrar eficazmente la tuberculosis activa si se infecta. El manejo eficaz de la tuberculosis comienza con la prevención de su propagación. Pasar tiempo cerca de personas con tuberculosis activa puede llevarlo a contraer la tuberculosis. Si una persona con tuberculosis tose o canta, la bacteria puede vivir hasta 4 horas en el aire, pero muere rápidamente a la luz del sol. La mayoría de las infecciones por esta razón ocurren en el interior. Para minimizar la propagación de la enfermedad, las personas infectadas con la tuberculosis activa deben usar una mascarilla si es posible y mantener las habitaciones en su casa bien ventiladas y expuestas a la luz solar, tanto como sea posible. El manejo eficaz de la tuberculosis también implica detectar, diagnosticar y tratar la afección. Para los niños en países con una alta prevalencia de tuberculosis, existe una vacuna que a veces se puede usar para prevenir la tuberculosis infantil. Sin embargo, deberá consultar con un médico o proveedor de atención médica para determinar si esta vacuna está disponible y es apropiada para su hijo. La detección de la tuberculosis latente se realiza con una prueba cutánea o una prueba de sangre. La detección de la tuberculosis activa se realiza principalmente con una muestra de esputo. Si se detecta tuberculosis latente o activa, le conviene colocarse en un plan de tratamiento con antibióticos de tuberculosis. Esto implica tomar medicamentos diariamente. Esta es la mejor manera de evitar que la tuberculosis se propague. El tratamiento más común para la tuberculosis susceptible a medicamentos es la toma de 4 antibióticos juntos. Las personas con tuberculosis deben seguir las instrucciones de su médico y nunca omitir ningún antibiótico recetado. A veces, lo mejor es colocar a una persona con la tuberculosis activa en un centro de atención al paciente para minimizar la propagación de la tuberculosis. El periodo de tratamiento puede durar de 3 a 9 meses hasta que se eliminen todas las bacterias de la tuberculosis. Durante el tratamiento, las personas con tuberculosis deben tratar de limitar sus contactos con los demás, especialmente con ancianos, niños pequeños y personas con el virus del VIH, o mejor conocido como el SIDA. Si es posible, deben usar mascarillas antes de ir a cualquier lugar en público, incluido el consultorio de su médico, y antes de reunirse con otras personas. Después del tratamiento, se necesitará otra prueba para confirmar que no haya más bacterias de tuberculosis en su cuerpo. Para las personas con tuberculosis activa que no reciben el tratamiento adecuado o no siguen las instrucciones del médico de tomar los antibióticos a tiempo, las bacterias de tuberculosis en su cuerpo pueden volverse resistentes a los antibióticos. Cuando la bacteria se vuelve resistente a múltiples medicamentos, se le conoce como tuberculosis multiresistente. Este agente representa la bacteria de los multiresistentes. Esto hace que sea mucho más difícil de curar. Los planes de tratamiento para la tuberculosis multiresistente incluyen otro grupo de antibióticos llamados antibióticos de segunda línea. El manejo eficaz de la tuberculosis activa puede curar la enfermedad y prevenir su propagación. La mejor manera de hacerlo es seguir su plan de tratamiento exactamente como lo indique su médico. Al trabajar de manera efectiva con su médico, de esta manera, la tuberculosis puede ser vencida.